es un frente ciudadano, entonces son varios movimientos los que están participando dentro de la marcha. 132 no llamó a la marcha, sin embargo se une a la marcha y al consecuente. ¿Qué están pidiendo? Pues es la indignación, ¿no?, de una elección que ha sido bastante opaca y que se ocupa transparentar para poder decir quién es el ganador. No son ingenuos, pero sí idealistas. Cientos de jóvenes del movimiento Yo Soy 132 Guadalajara salieron a las calles para repudiar lo que llaman la imposición electoral de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Y es que dicen tener motivos en el conteo de votos de este miércoles, pues el IFE reconoció ese recuento de votos en más de la mitad de las casillas por inconsistencias.